jóvenes. Que por favor no veamos películas latinoamericanas en nuestros hogares. Que estemos muy atentos de la hora que llegan nuestros hijos. Si les damos permiso a salir, que los esperemos cuando regresen. También es muy importante, amigos, que no compremos nada que sea de dudosa procedencia. Pero que también busquemos estar atentos y escuchar a nuestros hijos. A ver quiénes son sus amigos. El consejo que se los tenemos que dar es del hogar y no se nos tienen que dar en las esquinas. De nosotros depende mucho ese tipo de acciones. Y por favor, esto es fundamental. Hoy que está muy fuerte el tema de la violencia contra la mujer, que papá y mamá piensen que nuestros hijos y nuestras hijas van a querer ser tratados como vean que nos tratamos nosotros. Y por ello tenemos que buscar entre todos que del hogar tendremos grandes condiciones. Y del hogar tenemos que hacer grandes ciudadanos. Gente de bien, gente de lucha y gente de trabajo. Por eso yo quiero reconocerte. Te veo y te digo que si para ti no hay impedimentos, a nadie más debe haber impedimentos. ¿Cómo te llamas? Gabriel, gracias por ser un ejemplo de vida. Mi respeto es para ti y estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Ahorita lo dijimos con Gabriel. Y bueno, estas son las muestras de vida, lo que tenemos que estar